Vamos a aprender a adobar este pollo para preparar un pollo al limón que quede delicioso. Pero este pollo, para que quede delicioso, lo tenemos que adobar con 24 horas de anticipación. El pollo, miren, ya está lavado, ya le di dos lavadas con vinagre, ya le retiré la columna vertebral del pollo y por eso queda en esta posición para poderlo asar de esa manera mañana. Y los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este adobo del pollo es una ramita de estragón, orgullosamente de mi mini huerta. Tenemos jengibre, tenemos dos dientecitos de ajo, curry, orégano, tomillo, sal, pimienta, vinagre de manzana o de vino, el que les guste más, y tenemos aceite de oliva. Bueno, amigos, así vamos. Ya rallamos nuestro jengibre, ya machacamos nuestros ajos en el mortero y en este momento voy a empezar a poner en el mortero, miren, por eso lo tengo acá para que lo observen, ya puse mis hojitas de estragón, ya previamente lavadas. El estragón es una hierba que le da mucho, un sabor muy delicioso al pollo. Ojalá que lo consigan porque de verdad es muy rico. Y aquí voy a poner mis otras hierbitas para macerar todo y colocar por último el aceite de oliva, la pimienta y el vinagre de manzana. Miren, amigos, ya maceré todas las hierbitas, el tomillo, el estragón, el orégano, junto con el ajo lo maceré todo y me quedó como una pastita. Ustedes no se imaginan cómo huele eso de delicioso. Es una delicia cómo huele. Ahora voy a aplicar el curry y el aceite de oliva y el vinagre para proceder a macerar el pollo. Miren, amigos, aquí ya le puse el curry y ya le puse el vinagre de vino mientras voy revolviendo todo para aplicar mi aceite de oliva. Miren. Suficiente para que mi pollo quede bien embebido de toda esta delicia de sabores. Ustedes no se imaginan esto, cómo huele de rico. Su pollo quedará espectacular. Ya les voy a mostrar el truco. La pimienta todavía no, porque la pimienta la aplico directamente sobre el pollo. Y les voy a mostrar un truco sobre cómo yo lo hago para que la nevera no les huela ni nada de esas cosas. Ya les voy a mostrar. Me ayudé con esta brochita para que me quedara bien condimentadito. Le levanté las alas por todas partes para que nuestro pollo quede súper bien marinado. Y además, miren, ya le puse una lluvia de pimienta recién molida. Ahora, quiero decirles, ¿por qué hacemos todo esto? Porque el pollo, ustedes saben que la carne de pollo es simple y hay que darle sabor. Por eso este pollo lo tenemos que marinar 24 horas antes. Ahora lo vamos a poner en una bolsa que ya tengo previamente lavada acá para colocarlo en mi bolsa. Yo lo coloco en doble bolsa para que la nevera no me huela a nada de condimento ni a nada de comida. Bueno, amigos, como ven, miren, ya tengo mi pollo ya todo adobado, ya lo voy a poner en la segunda bolsa para guardar en la heladera y mañana les tengo ya todo listo para ponerlo al horno. Bueno, amigos, ya pasaron 24 horas, ya tenemos nuestro pollo adobado, lo hemos sacado ya de la nevera y para llevarlo al horno necesitamos una cebolla picada en julianas, dos limones picados y un medio vaso de vino y por supuesto una bandeja para horno. Cualquiera la que tengan pueden utilizar. Yo tengo esta, por eso la utilizo. Y ya les muestro cómo lo vamos a llevar al horno. Hay que precalentar el horno. Cuando ustedes se ponen a hacer esto, precalientan el horno para llevarlo a una temperatura de 160 grados. Bueno, aquí ya tengo mis limones picados y es como hacer una camita para colocar el pollo. Ya puse el limón, ahora voy a poner la cebolla que ya la tengo picada, entonces la voy a colocar encima, ya les muestro cómo lo hice. Miren, amigos, así tiene que quedar para colocar nuestro pollo. Ahora vamos a proceder a colocar nuestro pollo para llevarlo al horno y le ponemos el vino para
llevarlo al horno. Miren, amigos, así tiene que lucir su pollo. Ya ustedes no se imaginan el olor de esa marinada. Ustedes saben que ya lo dejé 24 horas antes. Ahora voy a colocar el vino, miren, así por la orillita, todo. Coloco todo el vaso del vino blanco para que mantenga mi pollo hidratado en el horno. Entonces ahora lo vamos a llevar al horno a 160 grados. La idea es dejarlo más o menos entre 35 a 45 minutos, dependiendo del horno de cada quien. Por eso es que hay que estarlo revisando. Después de 30 minutos lo estamos revisando a ver si ya está en la crocancia y el punto que nosotros queremos. Miren, amigos, aquí ya está nuestro pollo justo en el horno y ahí lo dejamos durante de 35 a 45 minutos. Miren, amigos, la pinta de este pollo al limón está espectacular. Ya voy a servir al almuerzo, mi amor ya llegó. Recuerden que lo voy a servir con un brócoli delicioso y espero les guste y que me cuenten si lo prepararon y cómo les quedó.